Y ahora les voy a dar la devolución de los trabajos que enviaron. Y después directamente pasamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y 16 horas. Y entonces están invitados a la jornada, que son en el aula magna, jornadas preparatorias de Congreso de Derechos Propietarios. A la madre la va a parar, no pude venir. No sería contradictorio, tendría que venir, tendría que estar acá. Bueno, gracias. Bueno, empezamos. Primero, estuve leyendo los trabajos que enviaron. Bien, 58, yo llegué a leer 28, el otro avance hizo otros 12, compartimos la información, y, acuérdate cómo era, ¿no? El número de pagaré que tenía que abonar 100 resmas, bien, estaba, el tercero era dos personas, bien, y se presentaba una sola, y el segundo era un contrato de alquiler, donde, donde había pasado también pago de servicio. Sí. Y había un mobiliario universitario y no tenía ninguna otra posibilidad. Me pedía en el segundo de la como apoderado y en el primero era comandante especial. Invocando a la justicia de 148. Bien.
En cuanto al primero, que estoy observando, esto fundamentalmente, la gente lo fue reiterando, ¿bien? Algunos casos no eran, capaz que lo veían uno, dos, nada más, pero hubo varios casos. Quiero que se me diga bien, cuando ustedes oponen excepciones, ya no va a sumar, yo voy a poner excepción todo bien, pero sí, a diferencia de la demanda, cuando ponemos excepciones ya tenemos los autos, las carátulas, el juzgado y el número de expedientes. Bueno, los autos bien, no van en, digamos, en la retención, los autos van en el alzado. Bien, una anécdota se presenta, por ejemplo, el abogado, el domicilio, el tal, electrónico y procesal, en los autos caratulados, tal, de trámites de juzgado, tal, número de expedientes, tal, a vuelta a tener el registro y vivo. Bien, ahí va, efectivamente, lo que va aquí va, bien, es el título. El mismo título, encabezado, el número de encabezado, tengo la carátula de expediente. Bien. Acuérdense de constituir los domicilios cuando pone excepciones, porque es su primera presentación. Usted ya me recuerda, obviamente, inicia la demanda, sigue constituyendo el domicilio, perfecto. Pero cuando pone excepciones, y esto me llamó la atención porque vi varios casos donde no constituye, sino que lo denuncia. Los domicilios también tienen que constituir los domicilios en su primera presentación. Bien. Y eso fue algo que vení reiterado. Pues la pretensión no al fundamento, yo ya a esta altura ya me sorprendí porque vi. La pretensión es pretensión, aquí mismo, o sea, si es una pretensión, que pongo las pretensiones, lo van a mostrar ahora misma y punto. No mucho más. Bien, señalo cuál es la pretensión, pero no es fundamento. Por eso tengo un ataque correspondiente de fundamento de pretensión. Bien. Y después más adelante lo puse, que la pretensión, que en la práctica se da, pero nosotros no queremos que lo hagan acá, no nieguen la deuda. Nieguen la deuda en el fundamento. Primer punto, niego la deuda. Bien, la pretensión, no. Esto lo vuelvo a repetir. Nosotros necesitamos que lo hagan ser todos en la práctica, van a ver que lo hagan. ¿Por qué cosa? Pero por tú dices que la pretensión no niegue la deuda, porque tiene una parte de lo propio para ellos. Cuando fundamenta la excepción, mira la deuda como primer punto. Y es el déficit, ¿no? Pero también el déficit del caso. Ahí mira la deuda y después sigue. Bueno, lo que yo decía, no pongo fundamento y tampoco pongo la carátula ahí. Cuando termina la pretensión, y esto como la administra, más que nada, porque sí, se ve habitualmente. Lo que tienen que expresar en definitiva, puede pedir que se rechace la demanda, pero lo que está haciendo es que se haga lugar su planteo de excepción. Mismo contenido de va a rechazar la demanda. En primer lugar, que se haga lugar su planteo de excepción. Tiene que ser calculada. Pero no va directamente porque ni país de todo, no es que diga algo puntual. Y no, como que no me terminaban de cerrar varias, digamos, terminaciones de pretensiones que iban colocando contra las acciones. Bueno, lo de la negativa de la deuda que le dije, esto sigue que es una fundamentación. En la pretensión no se indica el domicilio real. Bien, estas son las acciones que vi acá, México, todo el mundo, nada, vi uno, vi dos, pero ya cuando me llamó la atención, ya dije, bueno, esto lo voy a anotar. Voy anotando todo lo que veo otra vez. Bien, igual. En este supuesto, lo que me llamó la atención para bien es que había como más elaboración propia. Punto y coma. Excepto cuando veía que todo el mundo nos decía, o me pedía medidas cautelares, y ahora vamos a ver con el siguiente punto, ¿bien? Pero no pedimos en ese momento medidas cautelares, porque cuando yo vi el caso, no había hablado de medidas cautelares, es más, lo dije un poco el pasado, entonces lo pidió. Bien, lo pidió simple, digamos nosotros, y con un club de esfuerzo de ese, un club de aquí. Varios, no uno, no dos, sino 26 mínimo, no hablaron de las acciones de la ley de propiedad.
iba directamente, yo calculo que no iba a la clase, iba directamente a la falta de información activa en cuanto a no se habían presentado a ambos hermanos. ¿Bien? Pero vuelvo a repetir, no uno, no dos, sino que mínimo seis, porque tuve anotado con palitos. Cuando estuve anotando, se registra. Me llamó la atención también. Vuelvo a repetir, yo casi lo dije, capaz que alguien que lo vino, lo presentó, recuerden ustedes que cuando ponen excepciones es el momento procesal idóneo y único para poner todas las excepciones. No se confíen en que va en habilidad, como va en habilidad, puede ser por algún motivo que alguien lo hace, que tenga posición, tenga incompetencia, tenga un montón más, que tenga cosas ahí. Bien, porque en el examen que ustedes les interesa, esta sería una pregunta incompleta, porque tendría una de dos. Bueno, y esto también, siempre voy a repetir esto. Si esto le pedimos retención encabezada, retención fundamento, retención antecedente, pongan esas dos cosas, no hagan esto. Pero no menos, no. Capaz que ponían otros elementos que no se le había pedido, yo vuelvo a repetir. Al momento de corregir, no es lo que más ponga, lo que va a estar mejor. No. Si yo le tengo que explicar, queremos que lo digan eso. Si dicen más, a mí me entiende que no saben lo que se le pidió bien o que me están intentando complementar algo que no saben. Entonces, si le tenemos restricción, hagan restricción. Si le tenemos restricción, hagan restricción. Nada más. Eso en cuanto a eso, primer caso. Segundo caso. No hay hecho sin demanda ejecutiva. Bien, y ponían, y tengo marcado cuatro. Otra cosa que me ponga la cuestión. No hay esto en la demanda ejecutiva. Tampoco hagan una narración muy completa, porque si ustedes introducen bien cuestiones que son ajenas al título en sí, que lo que hablar de antecedente del título, ustedes introducen la causa del título, ustedes mismos están embarrados, porque la gente se puede invitar a otra parte para que cuando ponga el texto se entienda. Articula uno en cuanto a la causa, el origen de esa deuda, y es lo que no quiere. Es únicamente que tiene un título limpio como para poder ejecutar y que no los ataquen por otros motivos, sino por los elementos que tienen título. Todo lo que ponían efectivamente que venían a reclamar la deuda por otro, o no sé, el otro tributo que estaba mobiliario, bien, me lo. Y esto también lo vi bastante, capaz que me ponían lo que estaban reclamando, pero no me hacían saber que lo habían abonado, bien, que lo habían abonado, como consecuencia de haberlo abonado y estar estipulado el contrato, lo venían a existir acá dentro del proceso ejecutivo. Sino que lo denunciaban. Y 20.000 pesos de obras sanitarias y 20.000 pesos de impuesto inmobiliario, lo que fue. Bueno, díganme que lo abonaron. Primera cuestión, además de que después cuando podían documentar, muchos agregaban parte de tickets de pago, de servicio, tal y tal. Pero díganlo, para esto más, y si no para, es una línea más difícil. Me haga como para hacerme saber que si no fue que lo único que aporte es pagarlo, lo pagaron y por eso están llamando a había un par de casos que me decían, ¿cuál importancia de deuda? No, esa deuda no. Yo no puedo acompañar la boleta sin pagar. Si tengo que tener la boleta sin pagar, no la puedo reclamar. ¿Bien? Porque, a ver, a mí me da derecho, si quiero el proceso ejecutivo, un reclamo que en verdad tendría que por un cobro sumario, como consecuencia de haberlo abonado, porque ese pago de esas deudas, bien por OCE, por impuesto lo que sea, a mí me da la calidad del título ejecutivo como consecuencia de estar introducido, ¿bien? En un título ejecutivo, que no tiene carácter ejecutivo, ¿sabes? Entonces, díganmelo que lo abonaron, como para efectivamente decir, bueno, como consecuencia de ello, lo puedo introducir dentro de la demanda ejecutiva. Bueno, algunos se presentó como juez procesal en segundo caso, cuando decía claramente que apoderado, o lo que yo le decía al público, que lo hicimos, bien, siempre, que yo no lo hicimos. No vengo a llegar al punto de forma, lo dije clarísimo la semana pasada. Yo vengo a llegar al punto de forma cuando pongo secciones. No vengo a llegar al punto de forma para llegar a la demanda ejecutiva. Bien, lo vi en varios casos. Una pavada, forma de sección, no objeto. Es lo mismo, entiendo que es lo mismo. Bueno,
no hagan un cuento muy largo, y es efectivamente lo que tienen que hacer ustedes, es definir lo que están ejecutando. No hagan una narración de que, no sé, sí, nosotros pactamos el contrato de operación porque éramos amigos, como que veces me dejó de pagar, me vi todo mi derecho. No. O sea, mejor de tenemos un contrato de operación, bien, después ya está instalada, a partir de la se dejó de pagar, y como consecuencia de haber dejado de pagar, también se fue a mover los servicios, que estaban obviamente obligados al pago de los mismos, como consecuencia del bloque total, por lo cual mismo reclama la suma del total por concepto de alquileres, la suma del total como consecuencia de lo que ha abonado y que estoy acompañando con activos, tickets, facturas, constancias de pago. Soy apoderado, bien, visto lo vi también varios, cuando termina el escrito, porque es una pavada, lo voy a decir, cuando termina el escrito, no tiene que estar haciendo el escrito. Sí, tengo un camino de asunto. Bien, lo vi. Firma el abogado y firma el cliente. No, yo no apoderado. Está pensando ustedes que es únicamente. Y están diciendo efectivamente que ustedes, como consecuencia del poder de Dios Fulanito, entonces por eso no vienen. Está la firma del cliente porque son patrocinantes. Bien. Si son apoderados, no tienen que estar la firma del cliente. Después dentro de. También, dentro de pretensión, algunos introducían la cuestión de la reparación de la vía constructiva. Dentro de la pretensión. Y uno, que leí, directamente iniciaba una demanda ejecutiva, pero que en verdad era una reparación de vía exclusiva, reparación de vía ejecutiva, y después nada más. O sea, me lo encaraba como si fuera una demanda ejecutiva, pero después cuando uno leía el contenido de la reparación de la vía ejecutiva, exclusivamente. Obviamente, voy a decir, no, ni no tengo. Pero para que tengan en cuenta que si nosotros estamos pidiendo, a ver, ¿qué es lo que harían? Acá tendrían que reclamar la deuda de sumas como consecuencia del contrato de alquiler no abonado. También que se habló y hicimos la definición de que se podría, de acuerdo a la doctrina que tomen, la aprobación de la ley ejecutiva o no, si la fundamento está bien. De ley efectiva es un párrafo dentro de la demanda efectiva. Bien, es algo que tiene que complementar como para poder continuar si es que eligen una postura, sino directamente si consideran que ya está certificada y toma la posición que tiene todo el cerro, no haría falta la reparación de ley efectiva, ya. Bien. Pero esto me llamaron también con un montón, obviamente, me ponían la reparación de ley efectiva y me pedían la media propiedad. Y esto tiene, obviamente, algún tipo de vínculo con el caso que voy a, vamos a ver hoy, pero que hice lo mismo en clase. Recuerden que ustedes tienen un título incompleto, que efectivamente tiene que prorrogar la vía ejecutiva, bien, esa medida cautelar en principio, ¿se la van a dar o no? No, ¿por qué? A ver, que complete lo bien. ¿Y qué es lo que podrían hacer ustedes? Ya vamos a meternos en la última, en los casos que tenemos para hoy. ¿Qué es lo que pueden hacer? Oficial de información sumaria de los testigos. Bien, entonces, si yo sé que tengo un título completo, porque estoy utilizando la declaración de habilidad de tengo una medida cautelar, ¿cómo lo va a hacer? No me la van a dar. ¿Bien? Van a decir, ya, tanto simplemente cuando solicitamos el punto de la declaración de habilidad o directamente me va a decir, no siendo el título de institución un título completo, no corresponde a ese lugar por falta de título de derecho, no la demora de respuesta. Entonces, para suplantar, para complementar esa deficiencia, tengo que ofrecer, conforme a la 397, o información sumaria, o la doctrina de preferencia que tiene cualquier otro medio probatorio. Siempre se ve información sumaria. Podrían ofrecer cualquier otro medio probatorio. Efectivamente, producen esa prueba y una vez que la tienen, antes de llevar el mandamiento de información de pago para, digamos, no salivar a la otra parte para que se prenda de su bien, daban la medida cautelar, una vez que tienen la medida cautelar, ahí sí. Van a tener la orden para poder llevar el mandamiento. Sí. El 197, está dentro del 197. 197, segundo párrafo, donde dice ofrece información sumaria, bien. Claro, pero si no en la parte del marco,
También, bien. Bien, tanto el 127 y el 149. Cualquiera de los dos le va a dar efectivamente los dos, porque el 127 me va, si vos ves un comentario, el 127 te dice la información sumaria de dos testigos o cualquier otro medio de prueba, no te lo dice el artículo. Pero lo que tiene la doctrina es que puede ser cualquier otro medio de prueba, como capaz de enseñar, testigo no tengo. Pero tengo esta otra prueba, la tenés que producir, obviamente reducido en el costado tiempo que vos tenés, o lugar, digamos, que es una demanda ejecutiva, pero la producir como para darle fuerza a su título incompleto previo a correr el trabajo de la demanda, el trabajo de demanda, que no se tiene más o menos. ¿Bien? Bueno. Y si yo, perdón, sí. No pido que diga la cartela. No, nada. Quiero. Puedo preparar la vía y permitir. El final de pago, solicitar la indicación de pago para una vez después de preparar la vía, aclarando eso. Pero usted qué quiere, propiedad de la comisión que tiene aprobada la vía, o no tiene no, que nada aclarar. No, nada. No, no, usted no para. Preparar la vía y le pido al juez para después de preparar la vía que por favor indique de pago. Que se libre mandamiento de estimación de pago, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así se hace. En este caso, nosotros no le pedimos medidas cautelares. Y la gran mayoría ofreció o pidió medidas cautelares. Y no solamente nosotros hemos pedido. Y encima, con esa situación que yo decía, pedían las medidas cautelares sin ningún tipo de, digamos, complemento como para que me la otorgue antes de que tenga efectivamente el título completo. Entonces, era medio como contradictorio. Yo veía que decía: pretensión, preparación de la vía ejecutiva. También, y esto no lo anoté, pero ahora me acuerdo, si ustedes efectivamente van a pedir la declaración de vía ejecutiva, también el orden y los factores no han llegado a resultados, pero recuerden que, como queda más lindo, bien, es encabezado, pretensión, eventual, perdón, encabezado, título, encabezado, pretensión, que tiene obviamente demanda de criminal sumario. Antes de la pretensión, si tiene algún tipo de personería, personería, no, obviamente no va a tener personería, pretensión, antecedentes, y ahí sería correcto o quedaría mejor poner preparación de vía ejecutiva. Y eventualmente después, medidas cautelares, derecho que invocan, autorizados, más filósofos, a menos que los partes necesitan el título original, no van a tener más filósofos ni certificaciones, y después el título de petición, como lo quieran llamar, y firmo. Lo puede hacer de dos formas. Si vos pedís la medida cautelar, dentro de la medida cautelar, a los fines de que puedes ofrecer información sumaria. Si no lo puedes hacer, medida cautelar, la que vos pedís, un subpunto, información sumaria. Ofrezco a los fines de que sea conseguido la misma, haciendo un título completo, que se provea la prueba ofrecida o se cite a los testigos denunciados, conocimiento de tal, en primera audiencia, a los fines de que ratifiquen los que hemos denunciado o denunciado. Sí. Cualquiera de los dos está bien, pero la medida de cooperar siempre va a ir un poquito más abajo. Bien, en cuanto a va a ser antes de ir. O para que no lo del otro. No, no, vos pedís la medida cautelar. Bien, la medida cautelar que vos quieras. Y para darle fundamento, para darle fuerza a la medida cautelar, vos pedís la medida cautelar. Claro, pero si vos vas a preparar la vía, si vos vas a preparar la vía, ya lo estás ayudando. Por eso, no está mal. No, sí está mal, porque la cautela siempre es más. Yo para darte la cautela, tiene un título completo. ¿Cómo completo el título? Con la preparación de la ley ejecutiva. Cuando yo preparo la ley ejecutiva, avivo al ejecutado. Por eso, yo quiero dar un embargo.
Pues yo viví en concreto. Ah, con información sumaria. Claro, nadie lo hizo. Ah, no, está bien. Yo te digo lo que leí, nadie lo ofreció. Si vos pedís a mí a congelar sin el complemento de información sumaria, yo te distingo la cosa. No, ah, perfecto. Pero bueno, de hecho, unos supuestos que no leí. La gran mayoría que leí no tenía el ofrecimiento de información sumaria. O sea, por eso, no es que se cumplía. Por eso, no, yo digo. ¿Cómo? No, también. Pero si eventualmente vos lo ofrecías así, aunque no la hayamos pedido, estaba bien. No, por eso. Nosotros la pedimos. Pero si vos la querías pedir porque querías desarrollar ese punto y no me la hacías, información sumaria, iba a estar mal. No, yo le expongo información sumaria. Entonces ahí va a estar bien. Perfecto. Sí, no, era una duda, porque yo sí, pero la información sumaria había quedado sin la duda de la medida de si estaba bien o mal. No, está bien. Entonces, no, a ver, no digo, puedo repetir. No hablo de casos puntuales. Hablo, la gran mayoría que yo fui leyendo, ofrecía la medida cautelar, pero no me complementaba esa medida cautelar. Y yo, si yo preparo la ley ejecutiva para darle esfuerzo a la cautelar, pues ya vengo tarde. ¿Bien? Si yo ofrezco la cautelar, tiene que ir con, digamos, el complemento que hace información sumaria, que se aprueba el estudio 697, la exactamente, para que yo pueda trabajar antes de que me haga bien. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno. ¿Alguna duda? Sí. Sí, igual se entiende que vos podés ampliar igualmente lo que tal vez ustedes que no están ampliando antes y pueda hacer esto. Por lo cual, a ver, si ustedes tuviesen una reserva que no se hicieron, no está mal. Pero seguramente puedo volver a decirlo de eso, no se refiero, sino que se ejercen. Por lo cual, no está mal, se hace en la práctica, siempre sale un latillo, y ustedes saben que igualmente, aunque no hagan esa reserva de la ampliación posterior, como consecuencia de tener un contrato que tiene un ciclo continuo, bien, se entiende que lo van a ampliar, desde cuando obviamente sea como consecuencia del mismo título. Entonces, lo hacen está bien, si no, el código igual te da la facultad para poder ampliar. Vamos a meternos porque tenemos ya poco tiempo. El caso del día de la fiesta, el primero. Y ya lo decían todos, porque ya sabíamos que teníamos poco tiempo. Y usted consultado por el doctor Danielito, que recibe un mandamiento de estimación de pago de los autos Héctor House contra el heredero de Miguel sobre ejecución. ¿Bien? ¿Dónde reclamo se oculta de deuda de su padre que no sea los padres? Le recibe que su padre jamás le informó de dicha deuda, que nunca solicitó un préstamo alguno y que la firma en fecha en el documento está rara. La reconoce y no la reconoce como de su padre. Bien, ¿cómo se puede leer al cliente? ¿Podríamos poner una excepción? ¿Cuál es el caso alternativo? Con excepciones del texto probatorio. Esto es una legalidad para la semana que viene. Cuando ustedes miran esto, bien, acá supuestamente de alguien estable, entiendo obviamente que es el hijo de alguien estable, ¿no? Sí. Bien, ustedes son los hijos de este Miguel Estrada que hicieron una ejecución. En un papel que ustedes dicen que el documento, la firma, evidencia está rara, no es lo mismo que su padre. ¿Qué se les ocurre que pueden traer? Sí, usted, a ver, opondría excepción de falsedad alguno. ¿Bien? ¿Y dijo que no? ¿Por qué no? Acá lo que dice el caso es que la firma impresa el documento que está rara y no la reconoce como a su padre. Está rara. Le voy a decir, eventualmente decimos el robo y puedo por falsedad. ¿Se te ocurre alguna defensa? O decimos no puedo hacer nada. Pero la estimación es pasiva, autónoma o dentro de alguna excepción. Está establecida la excepción en la vía de título. ¿Y por qué se dirá? Porque la firma sería de la persona con la cual.
Vos decís que como consecuencia de que vos reconocés la firma, vos ya vas a reconocer la firma y bien abierto por parte del compartido. A ver, ¿cómo va? Entonces, eventualmente, recapitule, juez y bien, habilidad por parte de los dos partidos. A ver, ya recuperamos. Pero está bien, pero si no dudo, porque dijiste bueno, pero. O sea, no es interrumpir que está rara porque tiene algo rara la firma o que no es exactamente lo que la recordaría. Sí, pero los casos que te van a plantear, sí, no es que le van a decir, desconoce la firma, bien, es tu firma y la conozco, entonces ahí está, estaba listo, perfecto. Y no intentamos generar un poquito de rumbo para ver dónde la gente viene y por qué. ¿Bien? Pero eventualmente ahí se ocurrió alguna otra cosa. ¿No? Sí. No, pero vamos primero a la firma, a la excepción, y después vemos de qué forma. No. Que están diciendo, es un padre firmado por tu papá, y viene a abogado y dice, mira, porque no, vos vas a ser abogado, porque esto le llega al heredero de, al hijo de. A vos le llega y le dice, che, mandamiento de la documentación por la NEF, porque normalmente lo tenés. Y dice, es una rara. Porque no la va a hacer. Bueno, como que me falta un poquito de fuerza, nadie me dice realmente, digo, esto es. Me lo tiraron, después volvieron, fueron, la compañía muy bien, intentó mancar la parada en su posición, después reculó. ¿Sí? Pasa que vos decís responder energía, vos tenés que poner atención. No es que vos podés decir. Que se produzca prueba, vos tenés que poner excepción a mí. Eventualmente podés, obviamente, abrir un poquito de paraguas, y lo que tendrían que hacer en este caso particular es decir, a ver, sí. No, me podría comprender que no es, tampoco fue la firma que se confirmaba, familiar, tenía que estar en la sala. Claro, acá lo que tiene que hacer es no negar la firma, porque yo no sé si eso lo dice raro. Pero no tengo por qué negar la firma porque no me la están imputando a mí. La están imputando a un familiar. Pues como dice la compañía, yo te lo respeto. No. No sé si eso no es. Eso va a ser obviamente al momento de producir la prueba, efectivamente, identificarlo. Pero la excepción adecuada, bien, no va a ser una actividad de recoger la decisión pasiva, porque la verdad es que el conflicto es hábil, bien. Y en principio se está adosando a la persona que firmó la ejecución. ¿Bien? Yo digo, la ejecución voy contra el padre porque yo digo que la firma es el padre. Yo, hijo, la desconozco, por el que no la desconozco, donde la voy a poder criticar es falsedad. Porque la falsedad la firma. No es únicamente adulteración, sino que la firma es padre. ¿Bien? No es que hay una modificación del padre y hay una enmienda, hay una marcación distinta. No. Yo la desconozco porque no es imputable en persona. ¿Bien? Esta va a una nueva etapa. ¿Qué es lo que pasa con mi padre? Para que eso está. ¿Bien? ¿Qué prueba voy a ofrecer yo? Perfecto, está ahí. Toma. ¿Y? No, pericial, caligráfica, con documentación y unidad, perfecto. ¿Y qué me está faltando? Acompañar o denunciar dónde están esos documentos. Yo no acompaño o denuncio.
exactamente dónde están esos documentos, estoy en falta. ¿Por qué? Porque obviamente, si el padre estuviera vivo, voy a ofrecer que cuerpo de escritura. Cuerpo de escritura les habrán explicado que necesita de un año que se le toca la firma para que se presente en el juzgado con el perito para ir a oportunamente sin saturado, que complete una serie de hojas conforme lo va solicitando, firma de acá, de allá, parado, y más para la derecha, firma con la izquierda, y más adelante para atrás, de acá para adelante, de acá para abajo, bien, eso es el cuerpo de escritura, el perito se lleva el documento, bien, acá base de la ejecución, y realiza, obviamente, la labor para verificar si la firma es o no. Acá no lo puede hacer. Bien, acá no lo puede hacer. Entonces tengo que o acompañar o denunciar entonces documentos indubitados para traerlos al expediente y que la perito, bien, con esa documentación que yo digo que este padre pueda verificar, a menos de que sea de otro tiempo, y luego los peritos pueden, saben cómo se va modificando la traza, pueda determinar si esta firma que se le está imputando es o no. Bien, yo no tengo que mirar la firma, tengo que verificar o no. Bien, ¿por qué? Porque no me imputan a mí. Sí. Una pregunta. Yo siempre quiero ponerlo en cuestión. La única forma en que me vas a componer, que me vas a poner la voz en el sentido, va a ser cuando sea incompatible. Claro. No, no, en la base, vos, si son incompatibles, ¿qué van a hacer eventualmente? No, no, la base no, ya, no, no, falta, no, 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 y vuelvo a la. Está perfecto como se verificaron, pero después la práctica no se hace. La práctica se va a necesitar cada una de las decisiones y pum, y se va a tratar de cada una. Sí, no nos asusten eso, pero bueno, obviamente, son compatibles y obviamente van a tener una distribución. ¿Alguna duda para hacer la primera? Usted tiene que, no, no por negar las firmas, sino por reconocerlas. La reconocer porque no es ejecutar a las personas. Como consecuencia de esto, vas a ofrecer la pericia correspondiente con documentación de intacta, así que denunciamos a acompañar vos. Así sería el cuentito para esta primera clase. La punta de pericia navarra, efectivamente, que el perito determina si la firma pertenece o no es para nada. No es para tener un punto de pericia. ¿Cómo? Es que eso lo dice. Porque nada no vas a decir si fue modificado, si fue alterado, si pertenece o no a Miguel Estar. Nada más. No tenés nada más que decir. No, me voy a decir que eso es un adjetivo que colocamos nosotros. Es más rara porque no es para decir si es o no, no es. La voz crea duda. Pero vos no estás diciendo o no dice el caso, ¿verdad? Que el pagaré se adulteró, el pagaré se borró. Hay numeración que no corresponde, lo único que dice es que está raro. ¿Bien? Y por esta partida ahí, no, no, por eso no es que la reconoce. No la tenía reconocida. Pero únicamente acá lo que debe hacer es eso: que diga si la firma es o no, disputar. Sí. En verdad, cuando vos ofreces el medio de prueba, lo vas a acompañar como documentación. Pero. No, no, en verdad, la documentación que estás acompañando. Vas a tener el perito de la carta de prueba, bien, prueba pericial, y a los fines de que pueda resolver la tarea, te acompaña esta documentación. Bien, o eventualmente, si no la tienes, chicos, si no la tienes en tu poder, no la tienes en tu poder, la tenés que. A los fines del poder actual, el cotejo correspondiente ofrezco documentación de la forma de ser señalada en el punto siguiente. Documentación de poder de tercero, porque es esto, documentación de poder de tercero, por el periodo oficial, los fines que acompañen, del registro del escribano, del banco tal, lo que sea, documento firmado por su ley de que tengan su base de datos. ¿Bien? Que lo van a acompañar para poder completar la firma. Si la tenemos, lo que les conviene es el orden que tiene el código procedimiento. Informativa. Hagan el código procedimiento, vayan siguiéndolo, es la mejor forma para ir. Yo, por ejemplo, si tengo documentos digitales, tengo que señalar dónde están. Sí. Primero pongo documental. Si tengo el documento, va a ser documental. Sí,
Si no lo tengo, va a hacer documentación en poder de terceros o de la contraparte. Bien, lo va a hacer eso. Si tengo que informativa, ya tengo que ofrecer. Tengo que pedir informe, voy con informativa. Y después la policía. Sí, pero agarren, vayan con el otro y tienen que tener. Exactamente, el mismo orden. Ahí saben que no se va a perder. Bien, vamos con el segundo. Usted hizo un foro sumario, un foro ejecutivo de reconocimiento de deuda como apoderado del banco Comarco. Sabe que deudor es licitador médico de la laboratoria estratégica y con lo cual sabe de antemano que la notificación puede ser dificultosa. Necesita garantizar el resultado favorable de la sentencia antes de que el diputado se entere del inicio del proceso. ¿Cuál sería su estrategia para utilizar? En caso de realizar alguna petición, indique cuál y en caso, cuál sería el contenido de la resolución. ¿Bien? ¿Qué se les ocurrió acá? Una, perdón. ¿Me voy a cooperar? ¿Petición de licencia terminar? ¿Licencia terminar para? Para que la oratoria se mata de la orden. Acá dice: impulso por el futuro de los miembros de deuda. Bien. Y vos vas por la licencia terminada únicamente para saber los títulos. Bien. Puedes terminar si lo consigues. Perfecto. Y después, es un título, un corte de reconocimiento de deuda que no tiene que ser certificado. Un título incompleto. Bien, vos sería la relación de ejecutiva para efectivamente, perfecto, bien. Y después saltamos de lo que dijo la compañera, medida cautelar. Medida cautelar, a seca, o medida cautelar, como voy diciendo, como hicimos al principio de la hora, no se tomaron. ¿Alguien se ocurrió alguna otra cosa? ¿O se les ocurrió todo lo mismo? La cautelar. Está bien, igual, eso está bien, pero sepan que si ustedes inician una medida cautelar autónoma, tienen un plazo de día para iniciar la demanda principal. Si no empiezan la demanda principal, cae la medida cautelar. Entonces, estás corriendo para algo que se enterra, lo puedes hacer en el mismo cuerpo del inicio de la demanda ejecutiva. ¿Cómo? Como decimos al principio, por eso estoy como adelantando esta respuesta. Ustedes tienen. Dentro del proceso de ejecutivo, la posibilidad de pedir medidas cautelares. Si un título completo, como sería el caso, simplemente tiene una posibilidad de reconocimiento de deuda, a seca, bien, deberían ofrecer efectivamente información sumaria o el medio de prueba que tenga a su alcance para poder complementar, digamos, esta falencia que tiene el título completo y de esa forma lograr completar, digamos, el registro de todas las medidas cautelares. Cuando efectivamente yo lo tengo, bien, si ya tengo dentro de los pedidos, si tengo una situación de pago, ahí voy a especificar, o sea, después me va a dar la orden, pero yo no tengo por qué ir a demandamiento hasta que no tenga la medida cautelar trabada. Eso va a ser juego ya el fresco abogado. O sea, yo pido todo el motivo, pero yo voy manejando como actor, como abogado de la parte actora los tiempos, bien, hasta que efectivamente tengo una situación de pago. Ahí ya no juego más yo como actor único, sino que va a ser el juez quien, conforme el director del proceso, recorre, digamos, libre mandamiento de situación de pago, realiza el proceso, se presenta al ejecutado, y ya está, acaba de medir, ya acaba el proceso, y ya tiene el juez. ¿Bien? Pero hasta que se realiza el proceso, el mismo legislador, el legislador fue dejado de dormir, está infinito, es más, pasaba antes, mucho, que se trababa la medida cautelar, y no se iba más. Está haciendo una medida cautelar, obviamente. Supongamos un embargo de haberes, se va tomando dinero, y no llega nunca una medida de situación de pago, porque quería estar ejecutado, y como consecuencia de que estaba la, supongamos que no estaba la orden, que quería que todavía no se diera la orden de llevar la medida de situación de pago, el proceso de actor ha pasado un triste año y todavía no resuelve. ¿Bien? Pero bueno, esto es una situación de excepción, digamos. Siempre, una vez que trataba la medida cautelar, debería entrar a la resolución de pago para que se presente el diputado o diputada y oponga las peticiones que corresponden. Sí, en el marco fiscal, ¿qué pasa? Si no lo dicen, no lo inventan.
Por eso damos este tipo de ejemplos. Si no lo dicen, no lo inventen. Porque significa que acá dice que tiene un pobre que tiene un documento de deuda como cuidado del banco, no den por ello un mínimo certificado. No, no tiene un mínimo certificado. Por ende, acá por eso queríamos llevarlos para que se dieran cuenta que tenían que de alguna forma complementar ese título incompleto. Bien, como ya lo dijimos, todo lo que cuando dije cautelares, lo dijimos la semana pasada, ¿sí? ¿Ya han pasado también? No. ¿Duda? Igual no es la preparación, la preparación de vida es para el ejercicio. Sí, ¿cuál sería? Usted le pregunta, ¿cuál sería, cómo dice? Su estrategia sería, primero, conforme a través del 127, 109, complementar el título incompleto, bien, con la prueba idónea, información sumaria de objetivo, cualquier otro medio de prueba informativa, documentación de jugador de tercero, como para poder completar, digamos, los requisitos que exige cualquier medida cautelar, bien, entonces que me den la medida cautelar y posteriormente sí preparar el ejecutivo y la respuesta. Pero primero, más que nada, dirigido a obtener una medida cautelar. La pregunta sería: ¿cuál es el proceso cautelar? Claro, ¿cómo garantizamos cualquier proceso? ¿Avanza una cautelar? No consigue una sentencia, porque la sentencia la vas a conseguir en definitiva, se entiende que. Pero vos, si es una sentencia hermosa, el ejecutado no tiene ningún bien, la vas a poder encontrar en tu estudio. Entonces, para garantizar, tienes que siempre dar una medida cautelar. A eso va a decir. No, no tiene que poner la resolución judicial. ¿Cuál sería el otorgamiento de la medida cautelar? Claro. Una vez que yo, efectivamente, produzco la prueba que haya ofrecido, debería ordenarse la medida cautelar correspondiente. Sí. ¿El retraso del asunto de la medida se hace en el sitio de la cuenta? No, no. ¿Vos no querés que se libre por alguna particularidad, porque no se te faltan elementos como para ampliar la demanda? Sí. Si no, no. Va a estar la orden, tiene ese mandamiento de estimación de pago, y vos lo tenés que acompañar. Pero vos no lo haces el mandamiento. Entonces, ahí es donde se da retraso. Yo le pido proveído, si quiero medidas cautelares, si quiero que se libre el mandamiento de estimación de pago, y si quiero cualquier otra cosa, el juez. Tengo, efectivamente, un título completo, pero que complementé con cuando lo venimos señalando. Y es, yo pude producir la prueba como para darle fuerza, el motor de la medida cautelar me la va a dar. Pero así mismo la ayuda de mandamiento de información de pago, bien, y cualquier otra cuestión que yo le vaya solicitando menor. Yo lo que voy a tener que hacer es, primero, trabajar la medida cautelar. Una vez que tengo trabajado la medida cautelar, de forma de decir, bueno, por el 328, hágase saber al, obviamente, a que le ha acabado la medida cautelar en caso de crédito. Tuve que cuidar la celda, y una vez que lo notifico, de que le trae la medida cautelar, hay un mandamiento que no se paga. Bien, por eso acá maneja los clientes. A partir de ahí ya no. Corre traslado, obviamente, a la otra parte con el mandamiento, y empieza a correr los 5 días para oponer excepciones y defender. Y después ya después, y ya se haga prueba, haga la prueba. De la no producción del
la escritura narrativa de dominio será posible de una sanción de $100 por día. Bueno, esos $100 por día, si vos entendés que esta medida cautelar, se va a poder reclamar en un proceso de dañino, juicio. Bien, entonces, vos no cumplís con esa normativa, sos responsable de los eventuales daños y perjuicios que puedan llegar a probar, obviamente. Igual la contrarrevolución del nuestro ejecutivo fue en la que siempre le causó curatorio. ¿Bien? Que es un tipo de contrarrevolución, que es únicamente la palabra del ejecutante y se hará cargo de la responsabilidad por la ley. No, no, a ver, si a vos no te hace igual, además de ejecutiva, lo que va a pasar es que se va a ordenar el levantamiento de pago porque no han acabado. Y si es un mal dinero, se va a ordenar la devolución al ejecutado. ¿Bien? ¿Cómo? Sí. Va por ahí, por supuesto, no es el objetivo, no tiene relación, absoluto, nada. Sí, pero, además. Bueno, no, ahí va a ser el contrato de los que se hace la actividad. ¿Qué hace el ejecutado? ¿Sí? ¿El mandado? No, no, el actor. No, si vos si tenés la orden, puedes utilizarla. Ahí cuando el no, no, vos tenés tu escrito. Como vos escribiste el escrito, tenés una medida cautelar y se ordenó que se viene mandamiento y que mandamiento para todos juntos. Vos tenés que utilizar la medida cautelar, no notificada. Bien. Ahí tienen la orden para el libre mandamiento de información de pago. La liberaste. No, no, los 3 días son para la vida cautelar. ¿Pasa de 3 días? Pasa, si no pasa nada. Ah, no, no, no. Yo te he dicho que es un plazo de 3 días. ¿Y esto? ¿Cuál es la consecuencia eventualmente? Si es que vos ocasionás daño en esa persona que acabaste la vida cautelar. Si vos no ocasionás daño, no vas a hacer producir nada. ¿Bien? Pero vos. A vos te dicen, notificar 3 días. Si vos no lo cumplís, te pasó. Así que claro, lo puede llegar a pasar. No, sí, pero la información de pago no es notificación a medida cautelar. Vos llevas una vez la información de pago para decirle que es un proceso ejecutivo con una deuda que estoy reclamando. Pero la forma para notificar a medida cautelar es por cédula, no por mandamiento. Entonces no estás cumpliendo lo que dice el 128. Entonces no puedes sustituir una con otra. Ojo. Ojo, ojo, no puede dar por entendido que si está ejecutado, lo pone excepciones, bien, se puede llegar a considerar que él tomó conocimiento de todo el expediente a partir de ahí y que se notificó, pone. Pero en principio tenés la carga de notificar por cédula la prueba de familia cautelar. Y a vos te lo van a decir cuando salga el proveedor, haciendo cita del artículo 198 del Código Civil. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso de que el último se estaba vendiendo que era en 13 días y mandaba a cumplir el que se estaba vendiendo que era. ¿No podés pedir el lanzamiento de la media propiedad? Sí, posible. Porque a vos, una vez que te anotician, si te causa un perjuicio en la orden, podés presentarte y el levantamiento o sustitución. Bien, y eso se va a poner tratado el actor, se va a resolver. Independientemente de si has llegado o no, la gente no se paga. El tema es que si vos tienes un título completo o un completo donde dice la fuerza de tal, y vas a pedir el levantamiento, vas a tener que fundar algo. Digamos, fundamentalmente no se da el levantamiento por sí, sino lo que tiene es la constitución. Porque si vos estás en una medida que vos te vas a tener un bien, si tenés, por ejemplo, pronto a vender, y vos denunciás la circunstancia, y vos ofreces otro bien, o dinero, suma de dinero, equivalente, como para poder cubrir el monto que estás reclamando, en principio lo que estás haciendo, si no logras esta sustitución, es una medida de tipo coercitiva, digamos, con respecto al ejecutado. Te vas a después, digamos. ¿Bien? Puedes usar este bien, la buena medida de contar, pues también. Punto. Es decir, levantamiento, sustitución, lo que sea, dando el fundamento que tenga. Bien, vamos al último. Usted ha colado el consorcio. Chau, hasta el día 1 de 2011.
Y promovió, lo hizo la doctora Luján, por eso no vine en su lugar, pero. Y promovió una ejecución de defensa contra el señor Fabián Salvio, quien le puso una excepción de pago parcial basada en componentes de transferencia a una cuenta del Banco Santander. El juez dispone la apertura a prueba de la excepción y provee la pericial contable con los delitos del banco. No pregunta la señora razón. Ahora voy a preguntar yo. ¿Es correcto eso? Y es más, le voy a sumar algo más. Y eventualmente, ¿es correcto? Van a tener que desarrollar el texto probatorio. No, no, no. No, no, por eso digo, yo estoy diciendo, yo estoy agregando, pero es correcto, punto seguido. Si es correcto, desarrollo el texto probatorio. Primero, ¿es correcto? No. No, ¿por qué? Bien, está contigo. Acá estoy escuchando que hablan, pero no me lo dicen a mí. A mí díganmelo. ¿Qué se les ocurre? ¿Está bien o no? No escucharon nada de lo que dijeron allá atrás. Así quiero escuchar, por favor. Porque si les van a hablar así, quiero escuchar. ¿Está bien o no? Convencido. ¿Cómo va a pensar sobre el Banco Santander? El proceso del consorcio de Chau Batalla y el señor Fabián Salvio. ¿Es correcto desarrollar una prueba pericial sobre el Banco Arriba Santander? Mucha presión, pero. Vamos, puede, puede. Me parece que no, ¿por qué? ¿Vieron la clase de pruebas? Mira, el doctor Casa, prueba pericial. Bien, cuando dijo la prueba pericial, además de ofrecer el perito correspondiente, no dijo ni ofrecer obviamente los puntos de pericia. Bien, si yo voy a producir prueba pericial sobre alguien, ese alguien, ¿qué tiene que ser en el proceso? Parte. Parte. El banco digo, ¿es parte? No. Y entonces. Ahí está. ¿Vieron? ¿Vieron? Era fácil. No, no, no. Con la presión está perfecto. Yo no puedo ofrecer prueba pericial sobre personas ajenas al proceso. Y tampoco podría ofrecer prueba pericial eventualmente, en ese caso, sobre personas en el proceso, pero no tiene una base de datos, un archivo, donde efectivamente puedan ustedes desarrollar esta tarea pericial. Si me van a pedir el día de mañana una pericia contable contra mí, bien, Matías Pedro, otra persona física, no la van a poder desarrollar, porque yo no soy comerciante, yo no soy boleto de comercio, yo no tengo efectivamente un archivo, una base de datos donde pueda llevar a hacer a desarrollar la tarea que tiene que comentarle a un perito. ¿Bien? Por lo cual, ojo cuando haces una pericial, siempre tiene que ser pericial entre las partes. Por ende, si yo tengo una persona acá, cámbiense, Banco Río, entidad financiera, tercero o primero proceso, no puedo. ¿Qué es lo que debería, y ahí sí va para todos, haber ofrecido en este caso? Este fulano, Fabián Salvio. Tiene excepción de pago parcial, basada en comprobante de un corrido. Una informativa. ¿Informativa a quién? Para que diga que el banco. Si yo le digo al banco, decime si estos recibos son auténticos, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Está bien, pero ¿cómo se denomina vulgarmente? ¿No te dijeron? Bueno, vos porque ya lo sabés, pero no vale. Es informativa y propia. Yo estoy intentando, por intermedio de un medio de prueba, saltear otro que corresponde, que sería el testimonio de reconocimiento, para que venga una persona a reconocer un instrumento, se denomina informativa y propia. Está mal, está muy mal. Yo tengo acá dos posibilidades. Como dice que lo pagó en el Banco Río, puedo pedirle al Banco Río que me informe, me tiene que informar si se trató un depósito, si se trató un depósito por la suma de tal, si ese depósito fue en la cuenta tal, si ese depósito fue para la cuenta tal, bien, todo eso para que él me informe, o que me vaya diciendo, ¿se hizo un depósito? Sí. Bueno, ¿se hizo un depósito en una cuenta abierta al Banco Río? Sí. Esta cuenta de Banco Río, transferencia, proyecto, la verdad que no voy a decir como no se apoda. Bueno, aquí está el la cuenta de libertad. Bien, al consorcio. Ah, bien. Dice, ¿no es un contador la tardía? Sí. ¿Ponemos total? Sí.
Ahí ya tengo cubierto una parte. Pero acá sale que va contra el consorcio, para poner excepción, contra el consorcio. Y tienen pago parcial. ¿Bien? El consorcio. ¿Qué tiene también? Y en ese sentido, ¿qué puedo hacer? Una pericia contable. ¿Bien? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Van a tener que hacer, como acá no se preguntó, los puntos de pericia de la pericia contable para la semana que viene. ¿Bien? ¿Cómo? ¿No escuché? No, no, bueno, algo tiene que haber acá. Yo no la hice, vuelvo a repetir. No, claro, esto como yo no lo hice. Lo vengo a dar la cara, pero lo que está la doctora Lufán en este momento acá. Lo vine ayer y vine hoy. ¿Bien? Está demasiado en la semana. Entonces, agréguenle, ya que efectivamente el chico tenía que decir no, no corresponde. Bien, para lo que podrían haber hecho es, obviamente, ofrecer mediante prueba informativa a la entidad financiera Banco Río Santander, que brinden la información que ustedes necesiten. Háganlo para efectivamente ver si lo pueden. Ustedes recuerden lo siguiente, cuando le van a pedir informativa a un tercero, le tienen que decir efectivamente qué es lo que quieren buscar con la informativa. Yo no puedo decir al presidente de este caso, Río, al Banco Río, que me diga todo lo que sepa sobre el fulanito de tal. No, porque van a decir nada, no. Genérico, no te puedo decir nada, no puedo dar información, de privación, no te puedo decir información. Ustedes, en cambio, le van diciendo, bueno, si se tocó un depósito en la cuenta tal, ¿bien? Si ese depósito fue por la suma de que tal, ¿sí? Si ese depósito se hizo en la cuenta total, que en la cuenta total, ¿bien? Esa cuenta pertenece al consorcio, ¿bien? Si lo van llevando, ¿bien? Efectivamente, la información, la entidad se lo va a dar, si no está violando ningún tipo de derecho de reserva y identidad. Lo tendrían que ir llevando. Lo mismo que es una pericia contable. Es una pericia contable, un libro de registro de consorcio. Tienen que ir llevando el perito. Lo que no le preguntan al perito, que usted no lo va a decir. ¿Bien? Ustedes van a ver en el 100% de las de los medios probatorios que ofrecen como pericia, y la última pregunta es para que el profesional diga lo que estime que corresponde o lo que entiende que puede llegar a complementar las preguntas. No te van a agregar. Siempre le van a decir lo mismo. No te van a agregar, no tengo nada que agregar, no tengo nada más que señalar. ¿Bien? Entonces, lo que no pregunten, el pedido no se lo dice. Ustedes sepan que si están en un ejemplo, un pago parcial, tienen que de alguna forma que lo exprimir a ese pedido que le va a salir plata, y eso va a tener que pagar un disco para gastos, y si tiene que pagar un horario de pedido, entonces exprimanlo para que diga todo, todo. Y tiene que ofrecer, tiene que desarrollar todas las preguntas cuando ofrece el medio probatorio. Y dentro de eso, un pedido cardíaco o un pedido contador, a los fines de que se expida sobre todo. Se van uno por uno por uno por uno, uno que seguramente trabajaron con el otro caso de la semana. ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? Bueno, hoy fue rápido, pero sabíamos que estábamos con primero. Obviamente que están invitados a ir conmigo a la obra magna, está la jornada de derecho procesal, que va a estar explicada. No, 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 Gracias.
casa, fue una casa, que esa plata que me pertenece la consorcio. Lo más turno voy a estar notando que ese fondo de denuncia y la fecha para denunciar control y la fecha que corrige y todo eso que informa de la carretera conjuntamente con la policía. No, 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 no,
No importa, vos tenés que resguardar, vos tenés que hacer forma de resguardar y de que para vos, ¿cómo está la mañana? Una semana, dos semanas, tres meses. En que el mandamiento de la otra no importa. Es posicionado, no importa, vos estás inventando, no está en la vida. Es muy importante. En un momento que va a hacer el mandamiento, o sea, yo no me voy a hacer el mandamiento, ahí se va a ver el caso de esto. Perdón, si no se dice o no se dice, la casa tiene un acuerdo. No, lo que pasa es que cumplimos con el presidente, yo en el 3, 3, 2, que si va a ir a la visita, a la recepcionalmente, eventualmente, si los vecinos, los que están vivos, los vecinos pueden entrar a la parte, pero en este caso, si no, eventualmente, si hay una visita, una visita, una visita, una visita, hay que importar, pero no es que siempre va a ir a la casa a la puerta como.
Thank you.